Nosotros vamos a apartarnos de la cancha de fútbol y tenemos una grandiosa invitación para todos aquellos que les gusta el fútbol americano. Para ello me encuentro muy bien acompañada de la Federación Nicaragüense de Fútbol Americano. Estamos hablando que aquí por aquí está su presidente, Eduardo Córdoba, también Naila Gutiérrez, que es jugadora, y Pablo Padilla. Condimentanos, Eduardo, este próximo evento que tienen ustedes, y bueno, también felicitando porque ustedes también le están dando el espacio a las mujeres en este tipo de eventos deportivos. Buenos días, la invitación, ¿verdad? Sí, en el caso de las mujeres tenemos 2 años trabajando la liga con ellas. Nosotros pensamos que el deporte tiene que ser para todos, ¿verdad? Tratamos de diversificar el deporte. Y en el caso de los varones, el deporte existe en Nicaragua desde hace 20 años. El equipo pionero Guerrero en aquel entonces, ¿verdad? Nos hemos organizado un poquito mejor con la federación, ya tenemos 3 años trabajando. Y lo que estamos tratando de promover es el deporte de fútbol americano bandera. Próximamente, quizás en el 2028 sea hasta olímpico ya, y lo que queremos es que trabajar con los jóvenes nicaragüenses. Perfecto, Naila, comentanos un poco de tu preparación como atleta, ¿verdad? Porque cuando uno a veces escucha ciertas disciplinas deportivas, solo los varones la pueden practicar porque dicen tal vez es un poco, se podría decir, bastante difícil hacerlo. Pero comentanos, ¿cómo iniciaste en este tipo de deporte? Bueno, pues primeramente fui a ver a una prima jugar. Y me pareció excelente el deporte, me gustó mucho y lo disfruto. Ahora que ya tengo 1 año practicándolo, lo disfruto mucho. ¿Hay lugares donde pueden ir las mujeres? ¿Dónde estás entrenando vos para todas aquellas que también están interesadas en ir a practicar este deporte? Bueno, actualmente practicamos en lo que es en el campo del Hogar Zacarías Guerra. Todos los sábados a las 2 de la tarde estamos ahí. Perfecto. Cuéntenos un poco, don Pablo, también el trabajo que han estado ustedes haciendo, ¿verdad? Desde el departamento de Masaya. Eso es bonito, de que cada uno de los departamentos también tenga la inclusión, que no solo aquí en la capital se estén dando este deporte. Bueno, como es un deporte relativamente nuevo, aquí en Managua lo hemos practicado ya, como decía Eduardo, más de 20 años, pero en Masaya estamos incursionando. Tenemos algunos planes para el segundo semestre del 2022, también metiéndolo en la parte del flat, el flat fútbol, que es lo que estamos practicando, lo que inicia este domingo en la liga, lo vamos a comenzar a hacer en Masaya, pero con el flat, que es la antesala del fútbol americano. Don Pablo, explícanos un poco para todos aquellos amigos televidentes que quieren, porque piensan que solo es correr o hacer ciertas cosas, ¿qué significa flat en el fútbol americano? Bueno, de hecho, el flag football, como se conoce, es el fútbol de bandera. Tiene casi las mismas similitudes del fútbol americano, solo que en el fútbol americano es de contacto. Lleva el mismo balón y hay contacto, hay tacleada, como le llaman el fútbol americano. En el flag, tanto el hombre como la mujer usan estas banderas. Entonces, en vez del contacto, lo que se hace es quitar la bandera. Entonces, una vez que usted jala la bandera, ahí quedó la jugada. Pero casi parecido al fútbol americano. Por eso le decimos que es la antesala del fútbol americano. Ya le entendés al flap, le entendés al fútbol americano. Perfecto. Cuéntenos un poco del evento que van a tener próximamente también para todos aquellos también que quieran practicar este deporte, porque a veces por falta de conocimiento la gente no practica este bello deporte y esto ayuda también en masificar el deporte a nivel nacional y desarrollarlo ya a nivel internacional. Así es, el domingo 15 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar inaugurando las 2 ligas, tanto masculino y femenino. Empezamos con los masculinos y pues después procedemos con las chicas. Tenemos 4 clubes por liga. También invitamos, ¿verdad?, a aquellos interesados que, independientemente que no sepan nada de fútbol americano, pues vamos a tratar de explicar, vamos a estar explicando, ¿verdad?, un poco lo que es el juego. Como decía Pablo, es básicamente el antesal, es lo básico del fútbol americano. Tiene casi todo lo que es atrapar, correr, lanzar la pelota, atraparla, etc. Básicamente es lo que tiene el flag football, ¿verdad? Perfecto. Naila, comentanos un poco la preparación física que haces antes de cada juego. ¿Qué es lo que hace un atleta de este tipo de deporte? Ok, primeramente asistimos a los entrenamientos que conforme vamos en la asistencia, todos los sábados tenemos un calentamiento primero que lo dirigen los coaches. Luego practicamos lo que son las rutas
Y aparte de eso, en lo personal salgo a hacer una rutina después de mi trabajo. Hago rutas, practico con otras personas y prácticamente es eso. Perfecto. Coméntenos un poco, porque estábamos hablando afuera de cámara, ¿verdad? De cuántos muchachos en el departamento participan en este tipo de eventos. También mencionaba que eran campeones, porque él muy orgullosamente dice, somos los actuales campeones. Coméntanos un poco de ese proceso, el trabajo, y cómo fue eso. Bueno, es que, bueno, yo soy el entrenador del equipo, tanto el masculino como el femenino, de Guerreros. Entonces, en la Liga 2021, las chicas guerreras fueron las campeonas, no fuimos invictos, no perdimos ninguna. Entonces, yo siempre les animo a las chicas que vamos a mantener ese invicto. No les meto en la cabeza de que, aunque sea práctica, no hay que perder. Siempre les meto esa dosis de malicia, de que no se dejen ganar. Es un trabajo mental también, porque eso quería consultarle a usted, que es entrenador. ¿Qué tanto influye lo mental en un jugador cuando va a este tipo de eventos y el desarrollo, y que ayuda, pues, que es un trabajo en equipo? Bueno, mire, el FLAP, al igual que el fútbol americano, es un trabajo en equipo. Todos tienen una función. Entonces, se vale el error físico, pero el mental no. Entonces, esa preparación es sábado a sábado, como decía Naila. Primero la parte física, después la parte táctica, después la parte, todo lo que conlleva el juego. Entonces, cada sábado nosotros los entrenadores nos encargamos de decirle a las chicas, esto es lo que vamos a hacer, así se va a hacer, esta ruta hay que hacerla, las jugadas son estas, las señales son estas. Y también inyectarle un poquito así de como de malicia, no te dejes ganar, porque te ganó. Vos podés, ella hace lo mismo que vos, corre igual que vos, tiene banderas igual que vos, entonces no te dejes ganar. Entonces, eso le he inculcado a la chica y han respondido bien. Perfecto. Felicidades, esta es su casa. Ya saben que cuando vuelvan a venir, también invítenos a los eventos. Vamos a llevar las cámaras de primera hora para seguir desarrollando este tipo de eventos. Eduardo, por favor, hacenos la última invitación para toda la población nicaragüense que asista a este evento. Entonces, pues, invitamos a los jóvenes, ¿verdad?, que son los que quieren principalmente incurrir en deportes nuevos. Este deporte es bastante saludable también, porque le da buen acondicionamiento físico a los muchachos, igual a las chicas. El domingo 15 de mayo, en el Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de Deportes, empezamos las ligas de fútbol americano bandera y están cordialmente invitados al evento. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros por ahí estaremos. Yo sé que el sábado vamos a sacar tiempo para llegar. Nosotros vamos a trasladarnos al otro lado del estudio con mayor información. Yo sé que Álvaro y Carla por ahí se están riendo, pero ¿qué nos tendrán listos?